¿Es cola santanderiana? ¿Cola santanderiana? Stilan, now you love me, yeah. I'm your fan number one. Con Oliver. Okay. Oh fuck. Yeah, Stilan, you on Chaturbay, what the fuck, man? Haciendo música al ambiente, simplemente creo yo en la vida y en la muerte, creyendo en lo que soy. Simplemente tengo claro también para dónde que yo voy. Vengo de un barrio guerrero, certero. Vengo yo del guero, en el catechón donde yo aprendí a rimar, matar. ¡Ey! Como hay, otra vez equivocado, puro freestyle. Yo ando bien, ho hay. Ando por ahí en la cosa, ando por ahí en la rima. No ando yo por moda, ando hasta rapper en Bosa, rapper en la China, rapper en la 170. Mi rap está en venta, mi rap representa. Mi rap es la muestra de que las cosas se pueden volver una puta obra maestra. Pero es video, no importa. Después lo volvemos a foto. El mundo se consume en dinero, dinero, dinero. No, es que se me acabó la batería. Me mató todo. No, es que la batería se me acabó. Entonces cada uno tiene pues un fuerte. Entonces nos complementamos y nos ayudamos entre todos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahorita, bueno, Mario? Sí, dos, ¿qué va a pasar ahorita? Una conferencia. ¿De qué? Una conferencia de Game Awards. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por venir. Yo soy Naila Bundey, soy diseñadora de audio interactivo. Hola, buenos días. Yo soy Daniel Bejarano, soy músico profesional, soy compositor de música para videojuegos. Entonces, buenos días. Yo soy Mario Patiño. Bienvenidos todos nuevamente. Hola, compañero. Yo soy Julián Quiroga. Soy diseñador de audio y profesor de audio para videojuegos. Ahora los dejo entonces con Jorge, que nos va a compartir. Aló. Bueno, yo les voy a dar un ejemplo de cómo... Pero agradeciéndoles sin duda estos tres días que han sido de conferencias, de conexiones, de apuestas. Colombia le está apostando a convertirse en una economía digital. Y sin duda el trabajo que ustedes han hecho estos tres días es fundamental para eso.
Eso fue súper, súper intenso. Creo que lo que lleva el año octubre ha sido como el mejor mes. He cumplido dos metas que me he propuesto. La primera era volver a los decks. Espero a final de año poder lanzar un EP que estoy cocinando. La verdad no depende de mí, depende de los sellos, porque ellos pues tienen unas fechas muy específicas para esto. Y la segunda meta pues que era ser parte de una conferencia brutal, en este caso Colombia 4.0. Muchas gracias al Bogotá Game Audio Group, quien hizo posible esta oportunidad. Y pues creo que vienen cosas muy buenas por el lado del Game Audio. Tocará pues trabajar más y enfocarnos muchísimo más. A partir de esto pues ya han entrado llamadas y cosas bastante interesantes. Bueno, si quieren ver la conferencia completa, porque si se dieron cuenta pues solo podía mostrar algunos fragmentos, en la descripción estaré dejando los links. Y suscríbanse, denle like, compartan el video, todo esto, porque pues me va a ayudar muchísimo a crecer. Y pues la verdad me gustaría compartir muchísimo más de este viaje con todos ustedes. Así que pues nada, estoy muy feliz y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Hey, psst. Usted, suscríbase.